Wilson Quiñones, el jugador Tigo de este compromiso, ¿cuál es la sensación de un superclásico cruceño que parecía lo tenía ganado, pero en el último minuto Blooming lo iguala? Sí, mira, primeramente darle toda la honra y gracias al Señor Jesucristo por este partido. La verdad que fue una fiesta. Los dos equipos dieron todo de sí. Bueno, nosotros estábamos ganando el partido y lastimosamente con un penal al finalizar el juego prácticamente nos empataron, ¿no? Copa Internacional entre semana, asume un nuevo cuerpo técnico, poco tiempo para trabajar, pero de este compromiso, ¿qué es lo positivo que rescatás pensando en lo que se viene? Sí, mira, no están ocurriendo varias cosas, ¿no? En este inicio de año, la verdad que estamos poniendo el pecho a la situación. Ha llegado un nuevo cuerpo técnico donde ha tenido prácticamente 2 días de estar con nosotros, de ahí de ver la manera de poder hoy jugar, ¿no? No tuvimos mucho trabajo, pero bueno, ojalá que esto sea un comienzo de cosas positivas. Sabemos que tenemos que aguantar esta situación difícil con lo que hoy día tenemos, lastimosamente con muchos lesionados, pero bueno, vamos a ponerle el pecho a esto y Dios quiera vendrán mejores resultados más adelante. En lo personal tuviste una gran noche y en el penal estuviste cerquita. Sí, la verdad que uno se entrena día a día, se mentaliza por la familia, por el equipo, luchar en todo momento. Tanto la defensa y mi persona pudimos sacar varios balones, ¿no? Y bueno, en el penal estuve ahí cerca, pude llegar a tocarlo, pero con la potencia del tiro, bueno, no quiso ser, pero bueno, ya está. Esto ha terminado esta fiesta, espero que termine de la mejor manera, sin hechos que lamentar, que cada uno vaya a su casa en paz y tranquilidad. Y bueno, también para cerrar un poco, déjame enviarle saludos a mi esposa, a mi señora que está esperando un bebé, estamos muy felices, así que estamos ahí en la dulce espera. Y también a mis padres, a mis hijos que están en Paraguay, enviarle un gran saludo, un gran abrazo desde aquí y que la lucha es por ellos siempre. Te felicito por eso y también imagino que la emoción pasa por este público que vino a apoyar y en más de una ocasión corrió tu nombre. Sí, muy lindo, mira que toda la hinchada de Oriente te esté alentando, apoyando, cantando tu nombre, es algo que te eriza la piel, ¿no? Así que le agradezco al hincha de Oriente en todo momento por apoyarme, también por apoyar al equipo en este momento muy difícil que estamos pasando, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores de la mano de Dios y a seguir luchando. Gracias, Wilson. Gracias a ustedes.